Ok, bueno, no me he dado cuenta que tenía el micrófono, pero aquí estamos, vamos. Vamos al dobles. Este es el primer enfrentamiento del equipo de Zurdo y Mane contra Peter y Beth. Bien, conocemos a Peter y Beth, que son un equipo bastante constante. Lo que está cambiando en estos momentos es que Peter está usando... ¡No! Perdón. Triste lo que acaba de suceder. F por Beth. Qué bonito Fer por Zurdo. Peter está usando a Bowser Jr. Un personaje que yo veía mucho tiempo que de plano no lo sacara. Entonces, a lo mejor ahorita siente que tiene algo bonito de lo que puede aprovecharse. El Ned es bastante rápido. Tiene muy buenos frame traps. Forward Smash cacha el roll. Get out of lag. Y tal vez el jump. Get up. Y incluso si se bajan y te pegan. La recuperación está bastante interesante. Vimos ahí que hizo hasta unos juegos muy, muy bonitos en la parte inferior, haciendo un side hacia un lado, o sea, brincando haciendo side, otra vez brincando haciendo el up. Entonces, vamos a ver cómo se desempeña. Triste. Beto se acaba de cobrar la stock que le robó su compañero con ese Fer. Pues vamos a ver. Beto tiene bastante porcentaje en este momento. Mucho. Mucho porcentaje. Porcentajes peligrosos para poder caer entre un forward y un up smash de... Un forward y un up smash de Mane. Pues vamos a ver cómo se desempeña esto. Porque... Pues Beto tiene que andarse cuidando más. Pero en este momento se está arriesgando demasiado. Y con ese down smash se lleva el stock de Mane. Ahora, en teoría, en este momento estamos exactamente igual. No, estamos igual. No hay problema. De no ser porque Mane está usando palutenas, podría decir que esto está igualito. Pero Kaizen, Senkai, Peter nos puede sacar... una sorpresa muy interesante con ese personaje, con ese... Hablando de sorpresas, Dios mío, ¿sí se nos fue? No se nos fue, ve, qué bonito DI de dioses para poder sobrevivir. Downer. Buscaba el Fer, no alcanzó a conectarlo. ¡Backer! ¿Qué? Eso fue un poquito... injusto. Y muy buen DI por parte de Beto. ¡Ay! No alcanzó a ejecutar correctamente después de este... ¿Tu frame? ¿Podemos llamarlo? Fer, eso fue demasiado arriesgado y tristemente le costó la stock. Tal vez habría especiado... No, incluso... No, eso fue... Bueno... La verdad es que no les fue tan... Les fue bien al equipo de Beto y Peter. Tristemente a lo último en ese tech le falló tantito el con ese back y se fue. Pero pues vamos a ver ahora... ¿Continuará con Bowser Jr.? Sí, continúa con Bowser Jr. Y el equipo de Mane y Zurdo. Vamos a ver. Palutena Peach. ¡Sí! ¡Voy! A ver. Están discutiendo la estrategia que van a utilizar y... ¿Será que Mane cambie? No, Mane no cambia de personaje, se queda con los mismos y vamos al enfrentamiento en unos momentos. No alcancé a ver qué stage iban a estar, pero pues vamos a ver. 3, 2 y nos vamos a Town and City. Stage interesante, un poco grande, creo que es el mismo en el que jugamos en el stage anterior. Decidieron quedarse, creo que está bien porque... Las plataformas al centro, esa plataforma en centro del stage le ayuda muchísimo... A los dobles para poder mantener y mantener la presión en el centro, apoyarse con su compañero para hacer follow-ups en los combos y los jugglings, muy importante los jugglings, dejar uno de sus enemigos de fuera de juego en la parte superior de este enfrentamiento es muy muy importante, muy muy importante. Bien, muy buena agachada con ese upper para Mane, trataba de conseguir ese backer, pero bien spaceado, se aleja lo suficiente y termina dañando a los dos integrantes del equipo azul. Power throw muy bien delayado por parte de Beto cuando ya venía su enemigo utilizando los iframes sin problemas, los iframes de invulnerabilidad. ¡Sí, ese Fel! Si hubieran tradeado ambos hubiera estado demasiado catastrófico para Zurdo. Bien, Beto se recupera, presión por la parte superior, un backer se lleva a Zurdo, a Mane lo lanza offstage y regresa de forma insegura, muy buen combo starter por parte de Beto, buen dash attack, está ahí su compañero para poder apoyarlo, ese upper, que creo que fue interrumpido con el upper de Zurdo, posiblemente se hubiera llevado stock Mane, backer para poder tomarla, forward dash attack, presión. Jugglings, no, Senkai se va por la parte inferior y regresa sin problemas. Qué buen masheo, se alcanza, no, tristemente se nos va, Mane con un Erdosh hacia el stage.
Bien. Presión ahí en la plataforma. Ambos. Uno de cada lado. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Se llevó? ¿Qué cuánto? No alcancé a ver cuánto porcentaje tenía Zurdo, pero el side B, después de con el B, el giro, se lo llevó bastante fuerte. Buen backer por parte de Zurdo, tomando la primera stock de Peter. Tanqueando bastante bien ahí Peter. Apenas pierde su primera stock. Qué bonito combo por parte de Beto. Estuvo cerca de poder conseguir el foul después de los jabs. Hablando de combos bonitos, eso fue hermoso, señores. Qué bonita ejecución por parte de Zurdo. Forward smash que terminó llevándose el stock de mana en una... muy temprano, por cierto, 113. Tal vez lo cargó, no alcance a ver. Fer. Backer termina llevando... ¡Y el Flossy Flame! ¡Ay! Eso dañó a su compañero. Para fortuna del equipo azul, no se llevó el stock. Buen nerf. Y excelente ejecución del Nerf, colocándole a los dos de sus enemigos. Aún regresa la recuperación, está bastante interesante, está bastante buena. Sí, sin problemas puede regresar. Estuvo peligroso esa situación. Backer se terminó llevando a los dos, pero la situación sale favorable para el equipo azul. A Zurdo solamente le quedaba un stock. Y Zenkai dijo, ¿sabes qué? No me importa si en este momento se va mi compañero, no hay problema, voy a tomar la stock de mi enemigo, que es la última que le queda. Y vamos a Mane, 2 contra 1, buen Nerf, lo tienen offstage. Sale, se recupera por la parte superior, cerca, le pasó por las tacones esa corona. Down smash y es suficiente para tomar la stock. ¿Es el primer juego que juegan? 1-1, gracias. No es el primero, van 1-1, yo ni encuentro. Ay, Dios. Eso de castear dobles está fuerte. Fuerte. Quiero el chat. ¿Dónde está el chat? Chat. Mini chat. Quiero ver el chat. Elemento emergente. Aquí está. Bien, aquí tenemos el chat. Ya lo tenemos acá. Por si quieren interactuar con nosotros, nosotros los vamos a recibir. Qué bonito. Este es un poco más pequeño. Lo voy a pasar de este lado. Y aquí voy a tener el chat. Y esto por acá. Ya empezamos este enfrentamiento. Es Battlefield. ¿Cómo es que Battlefield los va a apoyar? Vamos a ver. Vamos a ver por qué eligieron este escenario. Bien, Zurdo cambió su Diddy Kong y Mane cambió a Ike. Y ya están tratando de jugar en serio, tal vez. Vieron que su estrategia de pitch con Balutena no les funcionó muy bien hace un momento. Entonces, fue efectivo en el primer enfrentamiento, pero posteriormente el dominio del equipo azul fue fuerte. Qué buen día, y hacia afuera por parte de Beto, irse a las plataformas. Es lo peor que puedes hacer contra un Ike, porque te puede hacer una escalerita de nerfs hasta el upper y caigas ante las garras de esa espada tan grande que tiene. Y tiene bastante knockback. El Zurdo tratando de ahí a desgardear, yogulear a su enemigo, pero le sale mal. Regresa. ¿Qué es esto? ¿Es un plan para poder llevarse a Zurdo? No. Todo bien. Beto regresa, Zurdo también. Buen down smash por parte de Mane, y el dash attack se toma el stock de Beto en este momento. Buena recuperación por parte de Zenkai, golpeando a su enemigo y aparte regresando a tomar el edge. Down tier, que termina dañando a su compañero. Down smash bien ejecutado por parte de ahí. Sí, lo tengo, pero no sé si tengo más puertos. Creo que sí tengo un puerto disponible. Déjame ver si lo puedo conectar. A ver. Bien, vamos a ver, amigos, qué podemos hacer. Vamos a tratar de conectar el segundo micrófono para que nos acompañe aquí su gran amigo Cray.
que ya ha estado conmigo en varias comentadas. Así es que, pues, a ver. Bien, estoy dentro. Vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, sí, jaló. Bien, ya. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Aquí Grey, acompañando a Kits una vez más para castear este juego. Estamos aquí con Mane, Zurdo, contra Peter y Beth. ¿Cómo lo ves? Porque yo no estaba viendo el partido. Mira, pues hace un momento Mane y Zurdo tenían a Palutena y a Peach. Ajá. Ganaron el primer juego, pero el segundo lo perdieron. Entonces yo creo que cambiaron para ver si la estrategia de Ike... Ike Diddy Kong les funciona. Hace un momento jugué contra su Ike y contra su Diddy Kong, y cuando les ganamos una vez a su Palutena, les funcionó la siguiente, este equipo que están usando en este momento. Excelente. Entonces, a pesar de que hace un momento realmente vi una fortaleza muy grande en ese equipo, en este momento les está costando un poco, porque mira, Beto puede que esté en un porcentaje muy alto, pero todavía conserva su segundo stock. Cosa que el equipo rojo ya no tiene. Y también este porcentaje es medianamente alto. Buen dash por parte de Mane. Claro, claro. Y aquí tenemos un outro por parte de Peter. No conecta nada y se lo trató de llevar con el throw que le... Down smash. Se lo llevó, sí. Down smash y se lleva a Diddy. ¿Será Kong que también? No se lo alcanza a llevar. Es pesado. Sí, sí. Vimos mucho la diferencia de pesos, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver cómo le hace Mane para recuperar este juego, porque... ¡Qué bonito! No, ¡qué triste! Triste para el equipo, el equipo azul, el equipo rojo, perdón. El equipo azul acaba de ganar este enfrentamiento. Muy buen juego por parte de Peter y Beto, también por Mane y Zurdo, pero pues obviamente ganaron los mejores en esta ocasión.